Habiendo asegurado ya el ascenso para la próxima temporada, solo podemos imaginar el nivel de confianza con lo que este plantel encarará a lo que queda de calendario. Saben que un triunfo les da el título de división, además. Sí, es importante terminar lo antes posible con el campeonato. Ya han conseguido un objetivo. Ahora, solamente levantar la copa y empezar a pensar en la otra temporada. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¡Buen disparo! ¡Ha sido un vuelo espectacular! Welles transporta la pelota a zona de ataque. Welles. Entra el jugador y quizá tenga una. Con esto se adelantan. ¡Gol! ¡Gol! Con fuerza, abajo y a la izquierda. No sé si buscaba eso, pero la pelota llegó al fondo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Zabalala. Balón de Akbon Lahor. Buscando el costado. Era buen centro, pero logran sacarles el balón. Pase retrasado para el arquero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahí ve el cabezazo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. La pelota que abandona y saque de manos. Aquí puede haber una oportunidad. Zabalala. Ahí está la pelota de cualquiera. ¡Epa! ¡Esta es buena! Detienen bien esa posibilidad de ataque. Le acaban de sacar la pelota. Y así le pega la pelota. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Welles. Le sacan el balón y se escapa. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se va por afuera. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. La chimbomba que cambia de dueño.
Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Buena pelota por la banda. Balón lleno de veneno. El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota. Willis. Atento el arquero para recibir la pelota y prolongar el juego. Entra en zona de peligro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se les acaba de escapar la pelota. Murphy. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Schwab. Gran servicio hacia el costado. Willis. Se acerca y crea peligro. El árbitro ya lo tiene fichado, lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Willis. Con la pelota Lava. Mendoza. Y el arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Buena pelota larga por afuera. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ese es un buen pase flotado. Viene un tiro de esquina. Marito, de nuevo a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arquero. Pierde el control del balón. Va con el zapatazo. ¡Gol! Empata en el partido, el punto puede ser vital de cara al título, aunque un triunfo hoy garantizaría matemáticamente, a falta de 2 fechas, que son campeones. Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Murphy, atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio.
Esa pelota que se va, lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Ahí está la ventaja. Bien salvado el balón. Con esta parada todavía hay partido. Ahí está la pelota de cualquiera. Se juega el fútbol con las manos ahora. Nunca mejor dicho, como con la mano le acabo de regalar la pelota al rival. Balón de Agbon Lahor. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Roba bien la pelota en el área contraria. Toca y toca por los... Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Ha perdido la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahora, posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Puede venir el de la ventaja. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. Con la pelota al Lava. Y acá se ganan un tiro libre. Pase retrasado para el arquero. Van por afuera. Le quedan 20 minutos al partido. Cigarini. Entra el jugador y quizá tenga una. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Sacó. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. Murphy. Pelota que va al palo y afuera. Con la pelota Lava. Van a meter al arquero en juego. Murphy. Se le escapa la pelota después de la entrada. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Muy inteligente cambio de frente. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Murphy. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Se pueden poner al frente! ¡Qué importante la experiencia en estos casos en los que hay que controlar los nervios! El equipo está a un gol de la victoria. Matemática.
El árbitro ha comprado la falta, el jugador gira para mirarlo y es hasta entonces que cobra. Sacó. Va a tirar la pelota por afuera. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí va el cabezazo. Esta pelota entraba, el arquero estado gigantesco. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¿Y tiene con quién? Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Últimos minutos y como en el patio del colegio, gol gana. Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Willis. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Este gol entierra prácticamente sus esperanzas de conseguir el título este día. Aún y cuando queda un partido para lograr los puntos que le restan. ¡Qué bien que le pega! ¡Con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles! Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Se acerca zona de ataque. Ha perdido la pelota. ¡Lo va a empatar ahora! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Ha terminado un partido.